la sexta, la séptima es la vencida, pero ya estamos aquí, amigas y amigos, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Telégrafo y Ecuador TV. Esta silla suena más que mi corazón, pero estamos aquí nuevamente. Su amigo Paco Urbina les saluda aquí en la redacción. Vamos a hablar de un tema importante, interesante, muy trascendental para la historia deportiva del Ecuador, que es la semifinal de Liga Deportiva Universitaria de Quito en Argentina contra Defensa y Justicia. Junto a mí, un gran amigo, colega, y sobre todo un gran amante de los deportes, porque le gusta ver, pero no. Sí, sí. Okay. Señor Pepe López, ¿qué fue los aplausos? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más, un programa deportivo. Vamos a hablar de Copa Sudamericana. Vamos a hablar un poquito también de lo que fue ayer la actuación de Moisés Caicedo y lo que se viene para los ecuatorianos en la Europa League. Gracias al señor Paco por permitirme saludar. Media hora hizo el programa solito. Me hizo saludar recién a los 10 minutos de programa. Ya mismo nos vamos y yo recién estoy saludando. Vamos a materia. Liga Deportiva Universitaria de Quito juega una revancha para mí de trámite. Para mí está ganado. La final le espera a Liga de Quito. Usted sabe que en la puerta del horno se puede quemar el pan, amigo. Ese rato les hago regresar caminando a toditos, porque bueno, no se les puede escapar. En realidad yo tendría que decir la parte positiva, porque el liguista aquí de los dos soy yo. Sí. Pero es fútbol. Es fútbol y usted sabe que ya la historia del fútbol ecuatoriano nos trae unas remontadas medias históricas en las que el equipo pensaba que ya tenía todo listo, pero llegó y resultó que era todo lo contrario. ¿Liga tiene equipo para sostener este 3-0, Pepe? Liga de Quito tiene equipo para venir ganando de Argentina. Tiene equipo para... Entonces ese 3-0 es totalmente suficiente. Es que, a ver, analicemos lo que se vio en el partido de ida. Cuando Defensa y Justicia cogió como quien dice un segundo aire, sí, ahí es verdad, dominó, controló un poquito la pelota, le hizo pasar un par de sustos a Liga de Quito, pero por lo general los albos mandaron en la cancha y el 3-0 terminó completamente justificado por lo que pasó en los 90 minutos. Los 20 minutos de dominio de Defensa y Justicia no daban como para que tengan un resultado mejor para la revancha. El 3-0 es justo y yo creo que en la revancha Liga de Quito puede empatar o ganar tranquilamente. A quienes están sumando poco a poco esta transmisión, les recordamos que estamos aquí en El Telégrafo y Ecuador TV en redacción hablando de lo que será una pequeña previa del partido de Liga Deportiva Universitaria de Quito frente a Defensa y Justicia. También darle un abrazo y un saludo a toda nuestra gente de TikTok, ¿verdad? Que también nos está viendo a través de la señal en directo de nuestras redes sociales. Ustedes están invitados a comentar, a compartir. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? Pues lo veremos mañana. Mañana a partir de las 5 de la tarde, un horario un poco habitual para... Bueno, toca verlo en la oficina, mientras amagan que trabajan en la computadora, están con el celular puesto, el fútbol. Bueno, yo tengo ya estoy en mi casa. Se puede, pero es que usted, bueno, lo poco que trabaja, ¿no? Entonces. Trabajo. No, el señor se levanta a las 5 de la mañana para salir al mediodía y poder ver a Liga de Quito en su casa, en paz. Obviamente. Con videollamada a Colombia y todo eso. Entonces, queda todo bien para el señor, es perfecto. Creo que estaría acompañado. Pero nosotros, en cambio, vamos a estar aquí en la oficina viendo el partido, apoyando a un equipo ecuatoriano que consigue un triunfo. Y les tengo una buena noticia a los hinchas de Liga de Quito. ¿Qué vas a sortear? La directiva... voy a sortear un... No. La directiva consiguió que se quite la sanción para Alexander Alvarado. Eso es interesante, eso es interesante. Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue? Porque no, en teoría no tenía que llegar. Él recibió la roja directa en la revancha de los cuartos de final. Lo mínimo eran 2 partidos de suspensión. Pero Liga de Quito presentó los argumentos necesarios para que Conmebol diga, sí, tienen razón, esto solo era para un partido de sanción. Entonces, ¿cuáles eran los argumentos? Alexander Alvarado, el tipo de falta, o sea, no cumplía con los requisitos para hacer una roja directa. Está bien para la segunda amarilla y que se vaya por ahí. Entonces, como les digo, Alexander Alvarado viajó con el equipo, va a ser titular, según lo que tengo entendido, y por ahí Liga tiene inclusive un arma más para hacerle bastante daño a Defensa y Justicia, porque una cosa es con Alexander Alvarado y otra sin él. Por más que haya estado en mal momento, por más que se haya comido goles en el pasado, por más que le juzgaron hasta de muy enamorado fuera de las canchas, Alexander Alvarado es jugador muy importante para la Liga de Quito y mañana se notará su presencia ahí. Yo creo que es importante esto que acaba de decir mi estimado Pepe López, porque algo que caracteriza a esta nueva Liga de Quito, esta Liga de Quito 2023, es la rapidez de sus jugadores. Tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia en la última jugada, en eso está Johan Julio, el mismo Alvarado, que pueden ser quienes abastezcan a quien ahora es la carta gol de Liga de Quito, que logró sacar su casta, logró demostrar por qué está donde está y por qué es un nombre histórico dentro no solo del fútbol sudamericano, sino mundial, que es Paolo Guerrero. Creo que
ese día vimos, y creo que como usted mismo conversamos la semana pasada, Pepe, que yo le decía que me hacía falta eso, que abastezcan al delantero, que sentía que había cierto egoísmo. El partido de la semana pasada fue totalmente distinto, se vio un equipo más comprometido, de darle la oportunidad al delantero peruano para que pueda demostrar por qué está donde está. No hablo del equipo como tal que esté jugando en liga, sino por qué lo tienen dentro de la historia del fútbol latinoamericano, sudamericano, como un delantero que donde te descuidas, tenga. ¿Sí o no? Yo sí le dije, espere ahí. ¿Verdad? Él va a asomar cuando más lo necesiten. Apareció en semifinales de Copa Sudamericana, hizo lo suyo y Liga prácticamente está en la final. Yo creo que a Liga no se le va a escapar la revancha, no se le va a escapar la llave, Liga ya está en la final. Que los partidos hay que jugarlos, correcto. Pero ahora, la diferencia entre los equipos argentinos y los ecuatorianos ya no es pues la de hace 30, 40 años, que 8-0 en Quito, 8-0 en Buenos Aires. No, ya eso ya no pasa. Son accidentes del fútbol. Ahora sí ya podemos decir que un resultado de eso solo es un accidente del fútbol. Que puede darse, pero yo le apuesto $10,000 a que no le eliminan a Liga. Si usted quiere aceptar esa apuesta, puede escribirnos en interno. Nosotros estaremos receptando para hacer legalmente con todo un juez y todas esas vainas. Quiero también comentarles a ustedes que durante estos días Liga de Quito ha sido tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque toda la gente está buscando información sobre lo que será el partido, sobre cómo ver, dónde ver este cotejo. Tal vez algunos ya están pidiendo permiso en sus oficinas, como decía el señor Pepe López, para poder disfrutar de estos 90 minutos que podrían ser el pasaporte para una nueva final internacional para el cuadro azucena. Pero, ¿qué dice la dirigencia? ¿Qué dice la gente que está detrás de todo este equipo? La gente que se encargó de armar este equipo, de seguir lo que las disposiciones o los pedidos del señor Subeldía. Hay un video del señor Esteban Paz que fue publicado durante estos días para ver si es que nuestra producción nos puede poner como... Bueno, vamos a seguir conversando un poquito con ustedes hasta que ya tengan a punto este video de cómo la gente se está preparando para lo que será este cotejo. Un cotejo totalmente importante donde Liga, después de... ¿Cuántos años son desde la última vez que jugó Liga de Quito una final internacional, señor Pepe López? 12 años, si no estoy equivocado. 2009, 2010, no, 13 años. 2010 fue la última final. No, esa es la última que ganó, es esa, pero ya después perdió también con la U de Chile. Con la U de Chile, la sudamericana, tiene razón, señor Pepe López. Entonces, escuchemos lo que dijo Esteban Paz previo a lo que será este partido en Argentina. Vamos, liguistas, estamos emprendiendo rumbo a la Argentina. Vamos con mucha ilusión. Y ustedes saben lo que hemos venido hablando desde el principio. Esto es paso a paso. Hemos logrado la mitad de la primera semifinal. Nos falta concluir ahora en Argentina la segunda semifinal. Vamos con fe, vamos con confianza. No confiados, pero vamos con mucha ilusión y con fe porque queremos darle una alegría a todos ustedes. ¡Vamos, Liga! Importantes las palabras de Esteban Paz. Vamos... Con confianza, pues no confiados. Sí, pero más allá de eso, yo sí quisiera resaltar que Esteban Paz está recuperando la alegría, el gusto por salir en cámara, porque sí hubo una época en la que ya solo no quería responder llamadas, no quería hablar con la gente, mucho le daban palo a la liga, sobre todo a él. Y porque, claro, la sombra que él tiene que llenar, que es la de su señor padre, que en paz descanse, es algo muy, muy complicado hasta para el mismo Esteban Paz. Grande, él estuvo grande en el proceso de don Rodrigo, pero no es lo mismo hacerle caso al papá que uno tomar las decisiones. Entonces, ¿te ha visto la serie de Los Cuervos? No la he visto. ¿He visto la serie de Los Cuervos? Entonces, ha pasado tanto tiempo Liga de Quito en lugares secundarios que ya se hablaba mucho de que Esteban Paz no estaba para llevarle a Liga a puestos estelares, de que Esteban Paz administraba mal el dinero. No digo que se lo malgastaba ni que se lo quedaba, sino que pagaba mucho por jugadores que al final no jugaban nada, que venían a estar lesionados. Que reniegan otros equipos. Y que van a otros equipos a préstamo y allá sí le iban haciendo los goles a Liga. Sí. Entonces, hasta mala suerte tenía. Pero ahora ya sale en las redes sociales del equipo. Está muy atento con la prensa para conversar, habla en los aeropuertos, está un poco más feliz, hasta se presta para TikToks, entonces ya es otro Esteban Paz el que vemos ahora, más alegre, más dispuesto a salir en público, y está bien porque la gente de Liga de Quito, hables bien o hables mal de Esteban Paz, siempre están pendientes de él. Entonces, es la cara de Liga de Quito, Esteban Paz. Entonces, todos sabemos que dentro de lo que es el equipo, la familia Paz es importante, desde Rodrigo Paz, de Papá Oso, que
dejó, como tú dices, un nombre muy alto de todo lo que construyó con Liga y lo que logró con Liga de Quito. A raíz de que le dio paso a Esteban, se han venido muchos tropiezos, por no decir derrotas, la pérdida del invicto, pérdida de finales, crítica duele, por los jugadores. Uf, sí, esto duele, ¿no? Duele eso, pero en el corazón. Lo bueno es que ese morbo se acabó. Vea, ¿usted qué dice? ¿Cambia, perdón, cambia invicto por título de Sudamericana? Obviamente. Porque es el mismo entrenador. Con Subeldía perdieron el invicto. Uh-huh. Y con él pueden ganar el título de Sudamericana. ¿Se le perdona a Subeldía? Históricamente queda perdonado. O esa ya va a ser una mancha para siempre. Esa es su mancha para toda la vida. Así saque el próximo año la Libertadores. Así saque la Libertadores, la Sudamericana y bicampeonato. La mancha de perder la Sudamericana, la mancha de perder los dos invictas con Barcelona, el que teníamos de 6 años en Guayaquil y el de 20 y tantos años en Casablanca, esa no la va a perder el señor Subeldía. Así como, repito, no va a perder las dos finales que perdió con Liga de Quito. Ni por más que haya quedado campeón. Tenemos un mensaje, Fedec Pichincha, casi anónimo eso. ¿Quién será el señor o la señora o señorita? Liga le va a someter a Defensa y Justicia como el equipo A lo tiene de hijo al B. Saludos desde Favelas de Pomaski. Me imagino quién puede ser el señor del mensaje, pero es mentira eso. El equipo B es el campeón vigente, a pesar de que tienen de delantero al señor Narizón. Pero bueno, estamos hablando por ahora de Liga. Está una conversación interesante ahí en el chat de lo que veo. Claro, le piden al señor Narizón que se baje, dicen en los comentarios. Y bueno, vamos a continuar un poco con lo que teníamos planificado para esta tarde. A la gente que se está conectando, les recordamos que estamos hablando un poco de lo que será el partido de Liga Deportiva Universitaria versus Defensa y Justicia, cómo llega el equipo, será suficiente ese 3-0, pero para no irnos más tan lejos, esta noche se define quién sería el rival, el virtual rival de Liga de Quito en caso de que consiga la clasificación. Fortaleza frente a Corinthians. ¿Quién cree usted que es más accesible a ser un equipo que Liga derrote en caso de llegar a la final? Creería que Fortaleza por nombre, por peso de camiseta, por historia. Uno escucha a Corinthians y como que ya se pone un poquito a la defensiva. Es como que uno de los grandes, sí, de Brasil. Como que ya Fortaleza, o sea, todos los rivales merecen respeto. Pero sí suena un poquito más el nombre de Corinthians de tenerlo como rival. Si ya lo tienes a Fortaleza, bueno, como te digo, el respeto está ahí. Tendrás que hacer un análisis serio de sus virtudes, de sus defectos, de sus debilidades, pero al final del día no suena tan dramático jugar una final contra Fortaleza que tener que cogértelas con Corinthians. Así, a la larga, Fortaleza termine siendo más fuerte. Sin embargo, según lo que se pudo ver en el partido anterior, en el partido de ida, perdón, Fortaleza comienza ganando el partido frente al Corinthians. Corinthians lo empata. En la tabla de posiciones del Brasileirao está mucho mejor ubicado Fortaleza. Entonces es como que el nombre, solo a Corinthians le está quedando solo el nombre. Sí, pero es que es como pasa acá. Como pasa acá a veces, por ejemplo, Melec está en un mal momento. Pero si te toca enfrentarte al Emelec o a Lorenzo, que puede estar mejor en la tabla, te suena más el Emelec que el Lorenzo. Uh-huh. Por más que Lorenzo pueda estar un poco más arriba, por más que entre nosotros... La historia pesa. Claro, el nombre pesa en esto del imaginario del rival. Porque de ahí en la cancha son 11 contra 11 y todo lo que ustedes quieran. Pero en este imaginario de qué rival tú preferirías, hasta por lo mental, Fortaleza le conviene. Porque Corinthians, el nombre pesa. Esto es todo. Señor Pepe, ¿se imagina que lleguemos a la final y poder hacer este programa, pero desde Uruguay? Claro. Sí, señores de Liga, están esperando, están perdiendo el tiempo con esta semejante delantera que tenemos aquí. Podemos llevar a nuestros defensas, la señora Mildred Mantilla y el señor Alejandro Bedón, un equipo completo para hacer transmisiones. Piénselo, se la deja picando. Que sea ¿cómo se llama? Como guerrero. Para que usted la remate, ¿no? Solo para que la empuje le mandamos el mensaje. Olvidémonos un momentito de Liga de Quito. Perfecto. Hablemos de Moisés Caicedo y el partido que hizo ayer contra el fútbol. Mira, antes de que usted comentemos sobre ese partido, ayer estaba viendo el momento que estábamos generando noticias para www.eltelegrafo.com.es. No se olvide de visitar nuestra página web. Y había un video meme de... el mejor gol del Chelsea en el mes de septiembre, en el mes de agosto, ¿sí? El mejor gol. Es que, claro, hizo un solo gol en todo el mes. Entonces ese era el mejor gol, el gol más rápido, el gol colectivo con mayor número de pases, el gol individual con mayor ejecución. Claro, ese gol se llevó todos los premios mensuales del Chelsea. El único gol
Pero vea, ahí está el siguiente día, en 2 minutos, 2 goles, 18 y 19 para quedarse con los 3 puntos ante el Fulham. Recuperar confianza y sobre todo el nivel de Moisés Caicedo ayer fue como en los viejos tiempos en el Brighton. Todavía le falta, todavía no es ese Moisés que rompe toda la mitad de la cancha, pero ayer ya cortó, ya fue uno de los que más pelotas recuperó, uno de los que tuvo mejor salida, hasta con, como le decimos nosotros, galletita. Ajá. Hasta con galletita salió Moisés Caicedo, sí, jugando ayer. Impresionante, ¿no? Un sustito al final, porque nos permiten, nos están dando un poquito de armas más. Un sustito al final porque fue a trabar una pelota, cayó y ya no se pudo levantar. Tuvieron que hacerle cambio, golpe en la rodilla. Minutos después, el entrenador Mauricio Pochettino dijo que le van a hacer los análisis, pero que por lo primero que habían visto, no es de gravedad, que capaz llegue para el partido del fin de semana. Así que para nosotros son buenas noticias porque no se va a perder el partido de la selección, de acuerdo a lo que dijo ayer el entrenador. Claro, los exámenes toca hacerlos, pero por el momento hay buenas noticias con Moisés Caicedo. El nivel que ya está mostrando y que no está lesionado. Esa es una buena noticia sin duda alguna, porque Moisés Caicedo es ahora una de las figuras trascendentales e importantes dentro de la selección, de esta nueva selección ecuatoriana de fútbol, de cara a lo que son los partidos de las eliminatorias. Primero nos enfrentamos con Bolivia, en Bolivia, y luego nos enfrentamos con una excelente selección, una gran selección, uno también que espera que le vaya muy bien, que es del cuadro cafetero contra Colombia. Uh-huh. Y las entradas ya se las puede comprar. El público común y silvestre como nosotros, a partir de hoy a las 18 horas, perdón. ¿Usted sabe más del tema del FanFed? Usted, señor, yo tengo la membresía oro, yo ya la compré ayer. ¿Usted tiene la membresía oro? Claro. Entonces, a ver, explíquele a la gente cómo es eso del FanFed, que mucha gente se pregunta. Es una... No sabe cómo es. A ver, les voy a poner la facilidad. Es una suscripción mediante la cual, si usted elige oro, plata o bronce, le dan simplemente opciones para que usted compre las entradas. Dependiendo de la membresía que usted compre, tiene acceso para comprar boletos para la general, para preferencia, para palco. Como le digo, claro, si su membresía es de las más caras, va a tener mejores beneficios como tiempo solo para usted para que compre los boletos, ventaja, hasta descuentos si es que lo hace en los tiempos adecuados, en el tiempo que a usted le corresponde, y no deja que los demás personas vendan. En cambio, si es que usted tiene la membresía más barata, tiene que esperar hasta el último, ver como quien dice lo que dejaron los demás. Si es que no le dejaron carne, pues ya salado, le tocará el huesito en cuestión de entradas. Así, pero y lo bueno también es que, por ejemplo, si usted tiene 7 amigos más que forman parte del FanFev, usted puede comprar las entradas por ellos. Para toda la gente que está conectada a través de todas las redes sociales, TikTok, Facebook, comentarles. El partido de Liga frente a Defensa y Justicia es mañana a las 5 de la tarde, hora ecuatoriana. A partir de las 5 nosotros podemos ya conectarnos. La previa debe ser a las 4:30, 4:40 más o menos, que empiece la previa de lo que será este cotejo que definirá si es que Liga es el nuevo finalista de esta Copa Sudamericana. En cuanto al partido de Ecuador, el partido se jugará también a las 5 de la tarde, si no estoy mal. 4 o 5, todavía no. 4 o 5 de la tarde. Ese dato les debo, ese les quedó mal. El próximo 17 de octubre, el 13 y el 17 de octubre. Sí. Perfecto. Entonces, 12. Una pregunta suelta. Si usted compra la membresía, la que usted compró, la Gold, esa ya le incluye los boletos, ¿no es cierto? Si usted ya tiene los boletos, no, señor, no tiene los boletos. Solo tiene preferencia para comprar los primeros y escoger dónde quiere usted. O sea que usted está pagando mucha plata para la preferencia. Usted está pagando dinero para tener la primera opción de comprar los boletos. Eso es todo. Usted está pagando una membresía que le da el beneficio de no hacer fila. Me hace falta aquí. Fila virtual. Me hace falta el meme de aquí de Pluto, que ustedes, mis compañeros, me entenderán. El ofertón. El ofertón. Porque o sea, técnicamente sí, porque usted está pagando para ya tener seguros los boletos cuando usted quiera. Al mismo precio. A mí me parece una buena medida porque esto de las filas virtuales para los conciertos, si la ha visto, usted está en el puesto 345.733, espere en la fila. Y está en el 500. Y está así, tienes que abrir 5, entonces, que sufra la plata y no la persona. Ahora, claro, es una medida elitista, sí, también hay que ser sinceros, no todos tienen, si la entrada de por sí es cara, ahora imagínate pagar una membresía para tener acceso a la entrada. ¿Y si las resulta membresías ser no son nada? No son baratas, pero bueno.
El que quiere celeste, que le cueste. Y si no, ve en la casa. Con los amigos, más barato. Véalo por TV. Sí, y está bien. Y las dos opciones están bien. Sí. Porque no es más hincha el que se va al estadio que el que se queda en la casa. Claro, depende de cómo usted disfrute el fútbol y así también cómo lo pueda analizar con nosotros en el siguiente día. El siguiente día, porque eso vamos a hacer aquí el jueves. De una vez les invitamos. Pero mire, el señor Antonio Carrera dice, Equinox World Travel les puede conseguir un programa chévere para ver la final si pasa Liga de Quito. Va a dar el 50% de descuento, dice el señor Antonio Carrera. 50% de descuento en todos los planes. Somos cuatro, señor. Por favor, prepare cuatro packs. Cuatro packs completos. Packs, PAX. Pasajeros. Usted sabe que aquí hay que hablar con mucho cuidado porque la señora productora nos reta. Pero bueno, estamos hablando un poco de deportes y hablamos de Liga de Quito, el partido de hoy que tiene Corinthians versus Fortaleza. ¿Cuál será el finalista? ¿Con quién se enfrentará Liga si logra pasar la prueba? Que más que prueba, creo que es solo un, como usted dice, trámite. Sí, yo creo que es trámite el de mañana. Mañana Liga de Quito tiene que jugar. Si tenemos esos 15 minutos de terror del fútbol ecuatoriano, que en los primeros 15 señor no nos Paco, contente. Es que usted ya vive del pasado, ya no tenemos, sí, esos 15 primeros. Minutos, ahora ya son los 15 últimos. No, también, los 15 primeros y los 15 últimos, digamos. No, yo creo, es que eso pasaba antes porque sí había ese miedo escénico, sobre todo en los torneos internacionales, los equipos ecuatorianos inexpertos, entre comillas, porque ya tenían un montón de años, pero todos esos perdiendo, claro, salían asustados, salían al miedo, se dejaban influenciar por el contexto, por todo, inclusive se asustaban de ver las barras. Ahora ya tienen hasta los mismos cánticos tienen acá, ya se sienten como en casa en cualquier estadio. Usted que menciona eso, me acuerdo de ciertos partidos de años de atrás que había visto a jugadores ecuatorianos que entraban al partido todos nerviosos, perdían y lo que hacían era pelearse por quién se intercambiaba la camiseta con uno de los jugadores importantes. Recuerdo esto con Chilaver, por ejemplo, que en lugar de preocuparse por el partido, lo que estaban preocupados es que se termine para pedir la camiseta, el intercambio de camiseta con Chilaver. Querido Edmundo Sura con Ronaldinho también hizo lo mismo. Entonces, acabó el partido y se fue corriendo y se vio un poquito feo porque Ronaldinho le dijo, no, ya le ofrecí a tu compañero, ya no te la puedo dar. Entonces es como que... Entonces, ya tienen que los jugadores también entender que están al mismo nivel. O sea, al menos de ahora Ecuador ya tiene un nivel mucho más alto, competitivo. Es un equipo Eso es lo que justo contaba hace una semana Gustavo Alfaro cuando recién cogió el equipo ecuatoriano y le decía a Moisés Caicedo, mira que tú le vas a marcar a Messi. Pero avísame ahorita, si le vas a pedir un autógrafo o le vas a patear. O sea, obviamente no le mates, le dijo, no le rompas, pero avísame si le vas a marcar o le vas a estar adorando. Entonces le dijo, no, profe, ¿cómo le pase? Y Gustavo Alfaro lo dijo. Moisés Caicedo se pegó un partidazo, le faltó el respeto, entre comillas, a Lionel Messi durante todo el partido. Y claro, perdimos por un penal de Pérez. Porque estoy hablando de las eliminatorias al Mundial de Qatar. O sea, cuando recién Gustavo Alfaro coge el equipo. Entonces, esa es la mentalidad que ahora ya los ecuatorianos tienen en realidad. Todavía falta un poquito, es verdad, no se la creen. Esteban Drer también dice, el rato que los ecuatorianos se la crean por completo, van a ganar todos los torneos que puedan. Porque dice que por condiciones, por estado físico, por todos los ecuatorianos, tienen una ventaja. Y entonces, ahora yo creo que si bien, como les decía, falta un poquito, contra Argentina, contra Defensa y Justicia en Argentina, no se va a notar esa brecha de admiración ni nada, porque con el respeto que se merece el equipo, es Defensa y Justicia, no más. No es que te vas a parar contra Boca en la Bombonera ni nada. Entonces, ¿de qué miedo escénico puedes hablar en este momento como para decir que los primeros 15 minutos te vas a morir del susto entrar, y te van a hacer que los goles? Bien ajustados los. Sí, los Defensa pantalones. Y Justicia es un buen equipo, pero eso digo, no es Boca en la Bombonera ni River en el Monumental. Entonces, es un partido que. Desde lo psicológico, tú tienes cierta ventaja, porque mejor ellos hablan de Liga de Quito como la potencia, porque, seamos sinceros, Liga de Quito es muy, muy respetado en el continente. Entonces, por ese lado, inclusive los ecuatorianos van con cierta ventaja para ese partido. Excelente lo que hemos hablado el día de hoy, señor Pepe. Ya mismo ya nos corta nuestra querida productora. Tenemos pocos minutos. 2 minutos, dice nuestra señora. No, 5 minutos tenemos. 5 minutos. Tenemos 5 minutos para hablar. Usted, señor Pepe, hablando un poquito, cambiando de cuáles andamos para no dejar el tema votando. ¿Ya le deseó su señora, novia, esposa eterna, feliz día por este día? Sí, compré 5 tarjetas y todas las envié a su destinatario. ¿Sí? ¿A sus novios? A mis novios. Yo pensé que a usted le había mandado. ¿Le juzga, señor?
¿Ah? ¿Por qué me juzga, señor? No le juzgo, sino que yo pensé que a usted le habían dado esos regalos. No, señor, esas cosas son para los que no tienen que gastar la plata. Ni un abracito, nada. Ni abrazo, ni nada. Ni el desayuno. Nada. ¿Usted hizo el desayuno? Yo mismo hasta vine tendiendo la cama. No, mentira. Saludo para mi novio, Mónico. Bueno, sí, es un día muy interesante porque estábamos hablando de todo un poco con el señor Pepe López. Queremos eso sí mandar un buen mensaje para toda la gente, los hinchas de Liga, los hinchas del fútbol, los hinchas ecuatorianos que están pendientes de lo que será este partido. Creo que independientemente de la camiseta que usted lleve, de si es amarilla, si es azul, si es blanca, si es verde, si es rosada, del equipo que usted sea. Como decía el señor López, y lo ha dicho y lo ha recalcado, es un equipo ecuatoriano el que está luchando por dejar el nombre de nuestro país en alto. Sería una copa más, una copa internacional más que nos posicionaría entre los grandes, entre los países que más veces han ganado este torneo a nivel internacional. Sí, no, el fútbol ecuatoriano ya está peleando, salvo Brasil y Argentina, con el resto nos damos. Con el resto nos damos con por el igual. Resto nos damos, sí. Salvo Brasil y Argentina, que sí nos... Y es más, ahora el resto de equipos temen más de enfrentarse a un equipo ecuatoriano que antes. Uh-huh. Eso es importante. Un último mensaje, dice Brian Josué, manda un saludo para tu goleador. Un saludo para Carlos Alberto Torres, el goleador del equipo B, que todavía su marca no ha sido superada. Quiero también aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo Gabrielito García, que dice, aguante Liga. Mañana a hacer historia. Un gran abrazo, mi estimado señor. ¿Es amigo de Guaranda? ¿Y si es un amigo de Guaranda? No hace llegar el pájaro azul. Él es un amigo de Guaranda que el día de ayer estuvo de cumpleaños, así que aprovecho para dar un abrazo y que Liga le dé ese regalazo el día de mañana. Listo, entonces. Estamos ya con el tiempo, señora productora. Usted es la que domina. Debemos despedirnos. Señor López, es todo suyo. Solo me queda agradecerles por habernos escuchado, soportado, aguantado y nada más. Me despido de todos, que tengan una muy buena tarde. Paquito, gracias por estar aquí. Sí, me voy a despedir para que no me corte como el señor Cris, que me cortó la despedida, no me dejó decir chao. No les dejó así decir que hay que sonreír. Vamos, con lo bueno en el corazón, ecuatoriano siempre, gracias a ese 170. Estamos de aquí y estaremos de aquí el día jueves para hablar de lo que será este partido. A todos ustedes, sepan que seguiremos haciendo en la redacción muchos temas. El día de mañana, ¿qué temas tenemos antes de despedirnos, producción? La violencia digital. Un tema justo muy importante que está atacando sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños. No se pierda mañana la redacción. A la gente de TikTok también, muchas gracias por su compañía, por estar con nosotros, agradecido siempre. Y recuerden que lo importante aquí, 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 allá, al final es sonreír. Buenas tardes.